si había necesidad de mostrar que el sistema actual ya no está funcionando ni siquiera frente a los desafíos fundamentales, la conferencia sobre el clima de Madrid es el caso emblemático. El hecho que no se haya podido hacer el menor paso adelante en una agenda tan vital y tan urgente demuestra que el sistema ya no está en condición de poder tomar decisiones. El hecho que el que es importante sacar como conclusión es que los ciudadanos ya no cuentan. Porque hay manifestaciones en todo el mundo de todo tipo de ciudadanos en contra de algo, los ciudadanos en Madrid han sido totalmente ignorados. Y lo que ha funcionado es el lobby de las grandes compañías energéticas a través de los gobiernos. Y aquí viene un punto importante. El sistema público se ha privatizado. Los gobiernos dependen y no pueden luchar en contra de fuerzas que están encima de ellos, como la finanza, como los varios lobby. Ya no estamos en una democracia participativa, sino estamos en una democracia teledirigida por el poder que está encima. Otra prueba es que tenemos una radicalización tal que basta que alguien quiera hacer algo que no coincide con los intereses del sistema superior, como el caso de la manifestación de Greta, que se ha convertido en un símbolo de la perversión, de la manipulación, de algo siniestro, cuando es una chica que solamente hace lo que cree, que demuestra que hay una tal radicalización que de hecho el clima se ha convertido en un tema de izquierda, porque Trump, Bolsonaro y los de derecha defienden los intereses del sistema energético. La conclusión es que no tenemos mala capacidad de crear política en alianzas. Todos estamos hablando que hay que hacer nuevas alianzas. El sector público, el sector privado, la sociedad civil. El único problema es que el sector privado, no todo obviamente, pero alguna parte poderosa del sector privado, no siente la necesidad de esta alianza. Por lo tanto, cada uno se queda en su posición, todos seguimos dialogando, hablando, y cuando llega el momento de la verdad, se descubre que los intereses son tan diferentes y esto augura un futuro muy complejo, muy violento, que hubiera sido posible evitar si hubiera un mínimo sentido de responsabilidad de las partes.